encontramos con José Antonio Vázquez el Chico porque tenemos actividad este viernes. José Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues este viernes, de manera extraordinaria, salida de nuestro Cristo de la Misericordia. Cuéntanos. Pues con motivo de la salida extraordinaria en Vía Crucis, se debe al año de la Misericordia que ha proclamado el Papa, ¿no? Papa Francisco, como todos sabemos. Entonces nosotros, como somos hermandad de la Misericordia, pues entonces decidimos hacer una cosa extraordinaria en el año jubilar de la Misericordia, ¿no? Que será un Vía Crucis muy serio, muy extraordinario, donde están invitadas todas las hermandades de Legipiona, el convento de los franciscanos también están invitados, donde presidirá el párroco de la parroquia de los y el recorrido pues por el casco antiguo, ¿no? Digamos, cogeremos la calle de Jesús, la calle Larga, Álvarez Quintero, Padre Lechundi, Calle Castillo, Agustina de Aragón, San Peral, Fray Baldomero y Alarmita. Muy bien. Y vamos, que es un acto que está, la hermandad lo está preparando muy bien, ¿no? Y va a ser una cosa emotiva, ¿no? Y se va a celebrar lo que es un Vía Crucis del año de la Misericordia, para que todo el mundo pidamos perdón por los pecados que hemos cometido. Muy bien. El primero yo. Todos, efectivamente. Chicos, que esto va a ser una salida del Cristo, no en su paso. No, va a ser en va tendido en parihuela, como salió la Virgen de Regla. Uh-huh. Parihuela, los muchachos van por fuera, ¿no? Va en serio y va todo muy bien organizado. ¿Y llevas tu cuadrilla de siempre? Sí, la cuadrilla del Cristo de la Misericordia, con algunos hermanos que se han incorporado y vamos, que se ha abierto para más gente que han querido salir y que también están aportando su granito de arena. Y habéis distribuido cada uno su tramo, sí, digamos, ¿no? Anoche estuvimos ensayando y con la parihuela y resultó muy bien. Que nosotros recordemos la primera vez, ¿no? ¿El Vía Crucis? Sí. No, el Cristo también, la última vez que vino en Vía Crucis fue en el año 2000 y muy poco, que fue cuando lo restauramos. Ajá. Y vino de Vía Crucis del santuario a... Ah, sí, cierto, cierto. Del santuario a la ermita. Y ya es hace 25 o 30 años el Vía Crucis que organiza la parroquia, el Martes Santo. Sí. Antiguamente también salía el Cristo en Vía Crucis de la parroquia del santuario. Por eso te estoy hablando ya de 25 o 30 años, exactamente no lo sé. Ya. Pero alrededor de 30 años hace. Mm. Es así. ¿El horario me has dicho la salida? A las 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde. Sí, ¿y las previsiones de recogida? Un par de horitas, vamos, una cosa. Leer las 14 estaciones del Vía Crucis, haciendo el recorrido. Yo me imagino que un par de horitas. Muy bien. 8:30, 9:30, 10, 10 y algo. Bueno, pues esto va a ser como un aperitivo para lo que nos viene muy prontito para, ya. Para abrir. La cuaresma, ¿no? Que ya está abierta desde luego y para abrir la Semana Mayor y para la que las hermandades abran también su año de la Misericordia, ¿no? Muy bien. Y deseando ya sacar al Cristo, ¿no, San Antonio? Hombre, ya poquito a poco pues, ya estamos rematando con las cuadrillas, estamos montando los pasos, ya hemos tenido los cultos y ya queda ya el pistolazo de salida, como digo yo. El día grande. El día grande. El día grande. Bueno, pues José Antonio, felicidades por ese trabajo que hacéis desde todos los organismos de la hermandad y por supuesto felicitarte a ti por estar un año más, que ya son muchos, ¿no? Ahí con pues, tu Cristo. Como capataz cumplo este año 29 años delante del Santísimo Cristo de la Misericordia, si Dios quiere. 29 años. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues tendremos tiempo de hablar de ello. José Antonio, mucha suerte y nos vemos el viernes en ese día crucial que todos están invitados. Pues a ustedes, en nombre de la hermandad, también le damos las gracias.